En diciembre de 2021, 4 meses después que Ken Salazar jurara como embajador de Estados Unidos en México, la Secretaría de la Defensa Nacional inició un monitoreo puntual de las declaraciones y actividades del funcionario. Correos filtrados por Guacamaya dan cuenta de 21 informes sobre actividades, entrevistas y publicaciones en redes sociales del embajador norteamericano. Tejedoras entrelazan dolor y rabia con hilo rojo. Familiares de desaparecidos participan en la iniciativa Sangre de mi Sangre para elaborar una red que cubra el Zócalo de la Ciudad de México el próximo mes de noviembre. Hasta el momento se han unido 20 estados, en donde tejen 100.000 metros de rafia por las 100.000 personas desaparecidas registradas en el país. Pablo Lyle, culpable, a la cárcel y sin derecho a fianza. El actor mexicano podrá ser condenado a pasar entre 9 y 15 años de prisión en Florida, Estados Unidos, los cuales empezaron a contar desde el día 4 de octubre, por homicidio involuntario de un hombre de origen cubano, con quien se enfrentó a golpes en marzo del 2019. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de El Universal y todas sus plataformas digitales.